Cerca de 40.000 aficionados para ver un clásico ameno, un clásico bien disputado. Al margen del cuestionable comportamiento de un sector de los aficionados en las afueras del estadio, pues aquí está la voz del hincha, con un marco que ya es habitual en los clásicos, más seguidores verdes que rojos. La felicidad fue para los que asistieron en minoría, los rojos, y oficiaban de visitantes en el Atanasio Girardot. No es por dar excusa, pero el equipo jugó bien. Vea que casi 40 minutos encima del Medellín. Excelente, excelente. Le dé la mano a Hernán Darío Gómez. Es lo que necesitamos. Nacional lo vemos muy confundido, muy enredado. Esperemos que mejore porque le está quedando grande los dos torneos. Excelente. Pues hicimos lo que teníamos que hacer, ganar. Otro clásico más que nos echamos encima de medallo. Excelente, buen fútbol, se le nota la gana al Medellín. Yo soy hincha Nacional, pero reconocer que jugaron muy bien y ojalá se siga disfrutando de buen fútbol. Pues esperábamos más de Nacional. La verdad es que de todas maneras seguimos confiando en el equipo, lo amamos, lo queremos. Y lo más importante es que arrancamos y ganándole al que tanto nos duele, al Nacional, que en este momento es dizque el mejor equipo, pero que hoy no lo fue para delante de Medellín. Estuvo bien movido, pero ellos se pararon mejor. De mil para Costa, Costa, y me estás viendo, te lo dedico, negro. Soy muy orgullosa y más que Bolillo ya los puso a jugar como era. Jugó como nunca. Estuvo muy bien, a pesar que Nacional también se manejó muy bien y con un equipo excepcional. Pero Medellín, bacano.